Querido televidente de Dissolution TV, un cordial saludo fraternal de vuestra humano. Y me te espero que resumen de esa que también puede penetrar en vuestro corazón. Esa imagen nuestra también trata un asunto de vida y muerto. Y el versículo de memoria de Proverbios 6, versículo 23. Esta papia de pasobra el mandamiento de un lampi y enseñanza de luz. Y el reprendimiento de disciplina está en el camino de vida. Dios, de una forma amorosa, está enseñando su principio de vida que está esencial para nuestra sobrevivencia. Dios, su ley, está asunto de vida y muerto. Esto ayuda a nosotros a escoger y saber, así que nos trabaja y molde nuestra actitud interior, de modo que nos lo por disfrutar de vida y no caer en tentación y defraudar es nan que falta comprendimiento. El cristiano su lema de esta manera le está diciendo muerto promete que deshonra o transgredir la ley de Dios. Esta dice también mi hombre padecer de hambre o ganar. Con otra palabra, preferiblemente escoge para pobreza, reprendimiento, separación por de amigo o cualquier sufrimiento que contamina el alma que pica. Pero sobre Dios su mandamiento es un lampi para nos pia y Dios su ley es luz que dirige, que instruye, que enseña y iluminarnos el camino de vida y apartarnos por la oscuridad y de el lazo de muerto, de acuerdo con Proverbios 13, versículo 14. Con otra palabra, Dios su ley está si no sabí, por medio de reprendimiento y instrucción. Obediencia verdadera también es por la actitud interna que te guarda formador de la ley de Dios. Dios ha permitido de poner su ley de nuestra mente y escribir de nuestro corazón, de acuerdo con Jeremías 31, versículo 33, y Ezequiel 36, 26, también está parte de un corazón de carne. Para poder recibir un corazón y un espíritu de nuevo de Dios, nos debe reconocer nuestra debilidad y aceptar perdón y purificación moral que Dios te ofrece por Cristo Jesús. Nos podemos estar de acuerdo también con Juan 3, versículo 3-8, y también Salmo 51, de una nuestra buena dirección de ese. De acuerdo con Proverbio 6:21 y Proverbio 7:3, nos vestimos siempre de una conexión será con la ley de Dios. Pues hombre, la ley de Dios está definida aquí con la pica. Romano 7:7 también se nos. El lenguaje de Salomón usa relacionar con el maramento de ley na el dedo, también para mararon de nos garganta, el ley escribir de tabla de nos corazón. Salomón usa esa que como un símbolo para ilustrar que ley no te dice un set externo de regla o imponer en nos, sino que nos mester penetrar nos motivación y nos intención secreto y vira parte de nos ami íntimo para por influenciar nos acción emocional y pensamiento que te guía, cuida y iba nos de comunión que persona y tres personas en la edad quien de nanta participa de la obra de salvación y de una vida eterna. El tacto su perdón está posible por de su obra de redención y Espíritu Santo que está limpio y renovándonos continuamente, de acuerdo con Tito, capítulo 3, versículo 4-7, Prome Juan 1:7-9, también dice, no sé si. De la vida de el mundo a que nos tocan a través de un mundo oscuro y su cuo de maldad. No obstante, con nos estudio de Biblia da luz a nos camina con suficiente claridad para poder permanecer en la pareja correcto sin tinte trompecar en la raíz mezclar con filosofía y valor falso.
Pues la ley de Dios lo ayuda a nos coger lo que está moralmente correcto hasta ahora con razonamiento y experiencia personal por tentarnos para ignorar la ley de Dios. La ley de Dios está reflejada el carácter de Dios y está relacionada con vida. Por motivo que Dios está en fuente de nos vida y si nos quiere viva y está santo, manera Dios, entonces nos mester guarda su mandamiento ¿no? y tiene fe de Jesús. De acuerdo con Revelación 14, versículo 12. Jesucristo como creador de vida está en verdadera luz que está ilumina la humanidad. Para él mira su mes tal manera está esta un pecador de necesidad de un salvador. Desde que la humanidad acae de pecar, no esperanza para vida eterna no por orden allá de la ley de Dios, pero solamente dor de fe de Cristo Jesús. Jesucristo no solamente está evitando que nos está de manera ciego en la calle de picar, pero también está iluminando los caminos para nos conocer viva y está así la oscuridad de picar desaparecer fuera de nuestra vida. Pues, vida de Jesucristo y su vida está en luz de gente y oscuridad no a comprender saque y está así. No por guardo aceptar o Cristo de luz. Pero Salomón ha utilizado el encanto de una prostituta para ilustrarnos con fuerte tentación ta, y él usa también como un ejemplo de cualquier tentación que te lleva a la maldad y que te opone a la ley de Dios hasta es una que te rechaza el consejo y que hace nos abandonar en búsqueda de sabiduría. Salomón despierta nos contra el picano de más, que está más difícil para resistir. Cual nanto orgullo, también nanto llamé soberbe, nanto inmoralidad sexual. De con la vice se nanto más duro para resistir, pero sobre nanto dos está seducir gente y está apelar riba gente que tiene cabeza baixa y un corazón baixa. De acuerdo con Proverbios 6 y 7. No sabe que el deseo de carne y el deseo de huevo y el orgullo de vida no está bien de atata, sino de mundo. Así da promete Juan capítulo 2, versículos 16, dicenos. Orgullo y inmoralidad sexual, ambos están codiciados para la oreja, para la mente, para el huevo, para el apetito de alimentación, para el apetito sexual y para cumplir con el deseo para tener compañerismo y para satisfacer un ángel. Y si nos mira bien, alimento para el culpa, alimento de un apetito sexual hasta para cumplir con el deseo para compañerismo y satisfacer un ángel, ribina mes. Turta buen deseo nan que Dios ha dado, pero ahora tentación vira efectivo que es presentar el mismo deseo nan aquí de una manera atractiva para cumplir con nan de una forma que está viola la limitación que Dios establece para nuestra protección. Y ahora nos tenemos que tener cuidado con nan. Nos sabe que cada uno de nosotros está guardo tentar. Ora nos guardo atrair e seduzir dor de nós mesmos paixão. E com ora paixão consumir, é dando uma luz da picar, anto picar, da riba na morto. Santiago 1, versículo 14, 15. Pois nós também, com a lei de Deus, está conectada diretamente com luz e vida. Mas sobre Deus está a fuente de vida e sua lei está reflejada seu caráter e atributo de Deus. Y también se solamente la exigencia de la ley de Dios por ofrecernos protección espiritual poderosa y la obligación de obedecer la ley de Dios lo ayuda a resistir la palabra encantador y seductor. Sabiduría divina y confianza en la fortaleza de Dios te la ganó superar tentaciones y situaciones de compromiso que te hace nos caer en picado. La ley de Dios está el antídoto. Otra palabra es contraveneno perfecto contra el labiamiento.
contra palabra encantador, cuta zona exageradamente sincero, bonita, dulce y cariñoso, pero cuta riba na un seducción sexual. Es seductor por presentar hasta su necesidad espiritual y de una forma erónico y peligroso hasta el amor de Dios para poder justificar su pecado. Así en Proverbios 6 y 7, avisa nos, si vos te codiciar, humano, lujuria, esta si vos tienes concupiscencia de carne, un apetito para deseo, para bien material y placer sexual, consideráis aquí un señal de peligro de vos vida. Vos responsabilidad delante de Dios me estar motivado para siempre apelar a lo que está moralmente correcto. Para sombra consecuencia de picata inevitable y nada mortal. De acuerdo con Proverbio 6, versículo 26-35, y Proverbio 7:22-27 está instruido a CCI. Picata un escojo, pero Dios está dando oportunidad para resistir. Y si acaso nos hace picar, nuestro abogado es un fiel y justo, cerca de quien nos por confesarnos picanan para recibir perdón y para limpiarnos de turnos injusticia. Basta nos arrepentir de una forma sincera. Pide Dios para ayudar a cambiar el deseo, promete la pasión de una luz na picar y cosa que te produce muerto pago. Dios está fiel. Y él no permite para nosotros tentar, más que nos por soportar. Pues no la nos tiene una actitud de compromiso para pique y escoge en cuanto Dios su ley. Tampoco para llevar una vida de la cual un picar o un vicio por guardo adaptar y permitir. Esta cuerpo funge como un excuse para el pecar. Un vicio porta más peligroso que desobediencia completa na ley. Necesidad y pobreza y ni la desesperación de el ladrón, su situación no ta justifica toma de una forma ilícito lo que no ta pertenece na abo. Pa sombra un ladrón ta culpable hasta ahora que eta sufre hambre. Proverbio 6:30-31 también se nos dice. Y una persona, para nos terminar, ¿no? Que no tiene un propósito de vida de una persona ingenua, es decir, que fácilmente es por guardo engañar, por motivo de pérdida de su razón y de su personalidad. Su vida interior está cargada con instabilidad. Y está vulnerable na roupa e tentação, e ele está correndo risco com sua carne, es decir, sua vida mesmo, ele está llena com apetito de desejo de bien material e placer sexual que está llevando a picar e eventualmente na morto. A sombra romana 6:23 está dizendo: o pago de picar está morto. Que Dios bendiga a nosotros. Su paz y su gracia sea con vosotros, nos pide de nosotros.